Buenos días, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de GES Media. Como cada 8 días, pues es un tema muy interesante hablar acerca de personajes que a lo largo de nuestra historia han causado mucha polémica, mucha controversia y que, bueno, especialistas aquí, historiadores y profesores, nos acompañan para poder aclarar alguna de nuestras dudas. En este momento, pues vamos a hablar acerca de don Benito Juárez, aprovechando el día de hoy, jueves 21, el día de conmemorando su natalicio. Con nosotros está el doctor Iván Gómez César Hernández. Muy buenos días, gracias por acompañarme. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, y qué mejor él para que nos platique acerca de este tema y que nos aclare muchas dudas. Maestro, perdón, doctor, ¿cómo era la situación política y económica que México imperaba en la época de Benito? Bueno, ese es un punto muy, muy relevante. Si Benito Juárez es grande es porque le toca enfrentar un momento especialmente difícil de la historia de México. Hay que recordar que la segunda mitad del siglo XIX es una en que decía, recordando aquí a uno, otro de los grandes de la Reforma, Ignacio Ramírez, le preguntaron que qué parte le gustaba más de México y él dijo Veracruz. Le preguntaron, ¿pero por qué Veracruz? Bueno, porque por ahí se sale. México parecía una cosa que estaba destinada a no ser nada. Uh-huh. Había sufrido la pérdida de más de la mitad del territorio por una guerra muy injusta con Estados Unidos. Había sufrido varias invasiones extranjeras. Había tenido más de 3.000 asonadas militares en 30 años. Prácticamente ningún gobierno había logrado terminar. La situación económica, política, social era en verdad difícil. Y en ese marco se genera lo que en México se va a conocer como la Era de la Reforma, que va a tener a Benito Juárez como la figura central, pero en realidad es una generación especialmente brillante de mexicanos. Probablemente de no haberse juntado tanto talento, este país nunca hubiera sido. Y nos hubiera tocado la suerte, como ha pasado en otros lados, por ejemplo Centroamérica, ni más ni menos, que en vez de ser una sola nación, son muchos pequeños países débiles. Este país se pudo haber desgajado, este país se pudo haber vuelto una condición de subordinación a Estados Unidos mucho más severa. Gracias a esa generación, México tuvo otra suerte. Después de esa circunstancia de dificultades, la Reforma va a representar el nacimiento, me atrevería a decir, de un país, o más bien de una nación. México había sido ya una nación, un país desde 1821, pero realmente se va a consolidar, o sea, se va a formar un pueblo realmente hasta la época de la Reforma y se va a constituir una nación soberana. Doctor, antes de tocar el tema de la Guerra de Reforma, me gustaría ahondar un poco acerca de la infancia de Benito, cómo es su participación en los primeros procesos políticos como gobernador de Oaxaca, ya como presidente. ¿Cómo es este proceso de Benito Juárez en la vida política? Bueno, en verdad es una hazaña personal a Benito Juárez haberse alzado de la condición más humilde, una situación en la que en este país ser indígena era estar condenado a una condición muy pobre, con muy pocas perspectivas. Se va a colar por la vía de la educación. Este es un dato muy importante, ¿no? La educación en este país va a ser un elemento que en el siglo XIX va a permitir un cambio que no se va a generalizar, pero sí que individuos como Benito, si no hubiera tenido el acceso a la educación, ¿qué hubiera sido de él? Sí, claro. ¿Qué hubiera sido de México? Uh-huh. Benito se va a colar por esa vía, se va a convertir en abogado. Se va a enfrentar a las circunstancias de poder, va a saber muy de cerca qué es el poder de la iglesia,
como una institución que detenía el desarrollo, va a saber la injusticia, va a probar todas esas circunstancias y le va a permitir ascender. Hay una anécdota que lo pinta completamente. Después de haber sido diputado, de haber participado en la constituyente de 1857, le toca ser gobernador por segunda ocasión. Llega al poder, a Oaxaca, a su estado, y resulta que la iglesia, que para entonces tenía una primacía absoluta todavía, pero que estaba cuestionada por la constituyente precisamente, lo recibe fríamente y en vez de hacer el tradicional Te Deum, que era una ceremonia que hacía la iglesia en el momento que se ungía nuevo gobernador, decide no hacerla como una forma de, digamos, de mostrar su poder. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Benito? Pues bueno, la prohíbe. Ya no va a haber Te Deum en ese estado, ya no. Es decir, lo que parecía ser el poder tremendo de la iglesia, Benito lo toma para fortalecer una visión civil del gobierno. Va a aprovechar los errores del contrario para fortalecer una visión distinta. Benito va a mostrar de ahí en adelante una gran percepción, una gran capacidad de saber actuar políticamente. ¿Cómo es que lo logró? Eso no se enseña en las escuelas, eso lo logra. Una persona tiene una gran sensibilidad, una gran inteligencia y una gran seguridad en sí mismo, lo cual es asombroso si lo remitimos al origen del que viene. ¿Cómo logró eso Benito? Bueno, son pocas gentes las que logran tener toda esa cualidad política en una sola persona. Doctor, ¿cómo era la relación que tenía Benito Juárez con Antonio López de Santana? Porque sabemos que en algún momento fueron obligados a exiliarse tanto Benito Juárez como el Choro Campo. Y sabemos que la mayor parte de las guerras que atravesó México pues estuvieron a cargo de Antonio López de Santana. ¿Cómo era esa relación de Antonio con Benito Juárez? Bueno, personalmente hay muchas anécdotas, pero aquí lo que más importa es como qué representa uno y el otro, ¿no? Antonio López de Santana, un criollo ambicioso, que va a ascender por la vía de su encanto personal, porque lo tenía, y no era poco. Un tipo que podía mentir con mucha facilidad, que podía engañar, que estaba imbuido, la anécdota de cómo muere, de sus últimos años, eso es increíble, ¿no? Le permite regresar a México mucho tiempo después. Y él ya muy viejo, creo que vive en Tacubaya, le toca, digamos, una vejez olvidado. Su mujer, para mantener su sentido de las cosas, lo que hace es que le paga a los niños de la zona para que todos los días le aplaudan y gritan, ¡viva Santana! Y el tipo sale y saluda a lo que representa el pueblo, que son los niños que son pagados. O sea, esa imagen respecto a Benito, que es un hombre que va a llegar todos los días a la misma hora, que nunca va a usar elementos militares, que no va a montar a caballo, que digamos, toda su presencia es un personaje recto, que va a cumplir con su trabajo, que no va a tener ambiciones económicas en particular. Todo eso marca los dos Méxicos. El México del periodo de Santana, que es un México en crisis, ¿no? De crisis permanente, y el otro, el que pretende hacer del gobierno un verdadero aparato de creación de una nación. Y bueno, y en lo personal, pues hay un montón de anécdotas. Yo creo que Santana nunca entendió cómo un personaje así que él veía tan abajo podía convertirse en lo que fue, ¿no? Sí, claro. Un personaje mucho más importante que el propio Santana, que fue 11 veces presidente de México, dado por tiempos muy cortos. Pero Benito, digamos, en mucho lo sobrepasó. Los dos cuadros muestran el gran cambio que sufrió México. Ok, Benito Juárez reaparece como un político a partir de la Guerra de Reforma. Él, desde que empieza a incursionar como abogado, empieza a tener un peso político importante en su estado. Pero es el gran momento de la reforma y es la revolución de Ayutla la que le permite la entrada a la política nacional. Y aquí, de nuevo, acudo a una anécdota porque son muy importantes. Sí, claro. Cuando él está en el exilio,
Bueno, tarda en salir y hay que recordar que para dar la vuelta y regresar a su estado hay que hacer un periplo larguísimo, pasar por Panamá, bueno, en fin, y dar la vuelta para llegar a su estado, ¿no? Al otro lado del mar. Entonces, bueno, llega muy tarde. Ya para entonces la revolución de Ayutla ha avanzado mucho y su jefe, el general Álvarez, está, digamos, al frente. Llega a la oficina de Álvarez y se presenta como una persona que puede ayudar en labores de oficina. Álvarez, que no lo conocía, hay que recordar que entonces las fotografías no eran... Ya había sido gobernador, uh-huh, pero no era conocido su imagen. Pero era una persona bajita, 1.59, moreno, vestido normalmente. Entonces Álvarez lo ve, dice, bueno, a ver si sirve, ¿no? Y entonces lo pone a hacer labores de oficina. Aquel que ya había sido gobernador, uh-huh, y Benito lo hace con toda diligencia. De ahí en adelante la oficina funcionó al 100%. Las cartas, los edictos, todo estaba bien hecho, sin problemas, el archivo. Labores más modestas no eran posibles, pero las hizo muy bien. Entonces de repente llega una carta a él, ni más ni menos de Melchor Ocampo, uh-huh, en ese momento la gran figura, dirigido al licenciado Benito Juárez García. Álvarez ve eso y dice, ¿usted es Benito Juárez? Sí. ¿Y por qué no me lo dijo? Bueno, ¿y qué importancia tenía? En ese momento se gana toda la confianza de Álvarez y lo convierte en su segundo de a bordo. Si él hubiera llegado taconeando, si hubiera llegado diciendo yo soy aquel, si hubiera llegado en otra actitud, hubiera sido otra la cosa. Sí, claro. Digamos que aquí el sentido de la política de Benito Juárez es ese, ser útil, ser lo que era, ¿no? Aportar y no pretender nada más. Eso es lo que le ganó. Cuando entra poco después, Álvarez a la Ciudad de México, entra del lado de Benito Juárez y es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es Benito Juárez ya un personaje de primera línea. ¿De qué manera influye Benito Juárez en la Guerra de Reforma? Bueno, la Guerra de Reforma es muy larga, ¿no? O sea, uno es la Revolución de Ayutla. Luego es la Guerra de Tres Años, luego es la invasión francesa y luego es el retorno. Es demasiado largo. En cada periodo va a ser distinto el papel de Benito. No podríamos, digamos, tratar de todo verlo de una sola cosa. Pero yo diría que en un momento especialmente importante, el papel de Benito va a ser fundamental. Por ejemplo, este es poco conocido. La relación con Estados Unidos. Estoy hablando del momento de la reforma en que ya la salida de Francia es inminente, ya está perdida Francia, entre otras cosas porque no logró lo que pretendía, porque Estados Unidos ya terminó la guerra de intervención, la guerra de secesión, ya lo que le impedía actuar, ya no, está libre. Entonces una enorme fuerza militar del otro lado de México está ya lista para poder actuar. En Europa las cosas van muy mal para Francia, Alemania empieza a nacer con mucha fuerza y amenaza a Francia, entonces todo se vuelve contrario. Todo eso lo sabía Benito. Y hay un momento muy peligroso. Ya no es Francia el peligro. Francia está perdida. El peligro es Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, de aquel lado, aquí lo más que llegaron a hacer fueron 50, 60 mil soldados franceses, no más. Y además los que estaban sus aliados, uh-huh, que no eran pocos, pero digamos la fuerza francesa no se comparaba con el millón de soldados desempleados que tenía Estados Unidos. Se habla también de un tratado, el tratado de McLean Ocampo, sí, que muchas veces se malinterpreta mencionando que Benito Juárez vendió también una parte de México. Por otro lado, otros mencionan todo lo contrario. ¿Verdaderamente en qué consistió ese tratado de McLean Ocampo? ¿Cuál fue la influencia de Benito Juárez? Ok, déjame terminar primero esta idea, okay, porque están conectadas. Esto es un momento después y se muestra cuál es el verdadero interés de Benito. Sí, claro. Y nos va a permitir entender mejor el McLean. Ok. Bueno, cuando se da ese momento, muchos generales norteamericanos, de los más importantes, empiezan a presionar al gobierno para meterse a México, para intervenir y para, por supuesto, lograr dividendos de eso. Ya están hablando de quedarse con terrenos enormes, ya están ambicionando Estados Unidos, ya no es Francia. Y en ese momento, liberales mexicanos también están de acuerdo con eso. No lo ven con malos ojos.
Benito tiene que actuar entre uno y otro, entre los pro-norteamericanos dentro de su propio ejército. Sí, claro. Un detalle solamente. Le manda su yerno una carta a Benito poco antes y le dice, aquí están, y le hace una relación de generales mexicanos liberales en Nueva York. Aquí está fulanito, menganito y perenganito. Y le pregunta, ¿y quién está peleando en México? Es decir, estaban en Estados Unidos una buena cantidad de los prohombres liberales. Y había muchos de ellos que ambicionaban y tenían relación con capitales y con militares norteamericanos. Entonces, de un momento, les decía, muy difícil para México, porque Estados Unidos se frota las manos por la posibilidad de intervenir de una manera mucho más poderosa en México. Y hay cartas muy importantes de Benito Juárez que muestran su punto de vista. Y dice, no la recuerdo en todos sus detalles, pero dice algo así. Porque hay un momento en que el embajador mexicano en Estados Unidos de plano le juguetea con la idea de invitar a Estados Unidos a intervenir militarmente en contra de Francia. Y entonces Benito lo regaña muy fuerte y le dice, si Francia nos vence, si Estados Unidos nos vence, malo para México. Pero peor sería que nosotros mismos pidamos que lo hagan. Si no somos capaces de enfrentar a un poder mayor como Francia o Estados Unidos, peor sería dejar a nuestros hijos, a nuestros, sin capacidad de defenderse en el futuro, de reclamar el derecho que tienen. No les vamos a quitar el derecho a reclamar. Es decir, pensemos en el futuro de nuestros hijos. Entonces, Benito va a actuar muy, digamos, puntualmente para impedir, y en relación con incluso con el gobierno de Estados Unidos, que tampoco estaba de acuerdo con que fuerzas norteamericanas penetraran a México. Entonces, lo que se logra es una doble soberanía, digamos. De un lado, que se vayan los franceses, pero segundo, y más importante en ese momento, que no intervenga Estados Unidos. Ahí no nos puede caber la menor duda del interés de Estados Unidos, sí, claro, de defender la soberanía de Francia, pero también de Estados Unidos. Esa parte ha sido poco tratada. Hay muchos documentos que demuestran esta intención, esta actitud de parte de Benito. Ahora, lo pasamos para atrás. Estamos hablando de 1857-58, cuando es la Guerra de Reforma. Esta vez que estamos hablando de 1866-67, en el momento en que Francia sale de México, y Estados Unidos está en posibilidades de intervenir. Son dos momentos diferentes. En el primero, hay que recordar en qué situación está México. El gobierno de Juárez está en Veracruz, digámosle aislado. Tiene enfrente el ejército conservador poderoso, con Miramón al frente, y en la espalda tiene el mar. Logra el gobierno conservador que España participe por vía de Cuba, con tropas para, digamos, hacer una pinza contra el gobierno juarista. Ese es el momento en que se firma el Tratado Maclean-Ocampo, que sin duda sí es un momento muy peligroso. Porque, ¿de qué se trataba? Maclean trae trae un documento en el que pretende que México ceda los intereses territoriales sobre el Istmo de Tehuantepec. ¿A cambio de qué? A cambio de protección frente a eso que parecía un riesgo inminente. No, y además de reconocimiento del gobierno liberal, ¿no? Así es, claro. Digamos que de facto implica reconocimiento del gobierno liberal y, que esto representaba la posibilidad de impedir que la espalda del gobierno que daba al mar fuera afectada por la presencia de tropas o de embarcaciones europeas. Digamos que es un juego de geopolítica. ¿Y qué es lo que sucede? Sin la firma del tratado, buques norteamericanos empiezan a patrullar la zona. Y es suficiente para que no intervengan los españoles. No hay conflagración, sino simplemente se mueven como si fuera un ajedrez, se empiezan a mover las piezas. Cada jugador tiene sus intereses. ¿Qué sucede al final de cuentas?
Estados Unidos no firma el tratado. El Congreso norteamericano no avala este tratado. No le parece correcto, okay. Le parece peligroso, le parece que se puede meter en problemas con Europa y no es firmado. Por cierto que de su puño y letra, en sus notas, Benito Juárez, cuando se entera de este hecho, hace un pensamiento de gran contento porque el gobierno norteamericano no lo firmó. Es decir, más que una intención del gobierno juarista de aliarse con Estados Unidos para ceder territorio, era una situación de vida o muerte, más bien. Y calcula que esto no va a ser así, que el Congreso norteamericano no lo va a firmar. Fue una jugada muy peligrosa, pero la razón se la llevó, la historia se la dio a Benito. Se logró lo que se pretendió, es decir, se impidió que los europeos volvieran a intervenir en contra del gobierno liberal. Eso fue lo que pasó. Doctor, pues el tiempo se nos está terminando. Yo creo que este es un tema muy interesante y que, bueno, ustedes lo van a seguir viendo en esta segunda parte de este personaje, pues, muy peculiar que causa mucha controversia y mucha polémica. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y está conmigo el doctor Iván Gómez César Hernández. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente parte. Muchas gracias.